Sobre todo aquí hemos venido para hablar con las compañeras y con los compañeros, para ver cómo podemos darle salida a nuestros problemas, a nuestros retos, a nuestras historias, a través de una dinámica concreta. Entonces, pues no os preocupéis gran cosa por lo que ocurra allí. La presentación es vuestra, es decir, van a tener las compañeras o compañeros de Berritzegune Nagusia y en fin, la podréis mirar o descargar o lo que os apetezca. Entonces, hay muchos ponentes, sobre todo si te pones esta tarima y te gusta el teatro, que se sube aquí y cree que la diapositiva importante es la primera, porque pone su nombre. Pone mi nombre, qué importante esta diapositiva. Pero en realidad la diapositiva importante es esta, la que os da las gracias por salir del centro un día. También es verdad que habéis venido con la tranquilidad de que alguien estará haciendo vuestro trabajo y que mañana no vaya a tener trabajo acumulado. Eso, ¿verdad? Hombre, porque así viene uno más tranquilo. Imagínate estar aquí con la preocupación de, verás tú el marrón que me voy a encontrar mañana. Pues no, mira, aquí está uno ya más relajado, con el teléfono apagado y ala, que me la den todas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a pesar de que estáis con esa tranquilidad, gracias por haber venido. Os vamos a pedir un favor, y es que no seáis discretos, no seáis discretas. Sacad fuera de estas paredes lo que aquí ocurra. Creo que esto es algo que debemos hacer con normalidad, en el sentido de que estamos utilizando recursos públicos para nuestra formación, y es bueno, es muy bueno, que lo que aquí ocurra se conozca, para que esos recursos, si se pueden utilizar por compañeros y compañeras que no están aquí, sean utilizados, pero también para demostrar pues cómo los profesionales de la educación pues trabajamos juntos, nos formamos juntos, pensamos soluciones para nuestro trabajo juntos, y lo podemos demostrar a través de las redes sociales. Por eso os proponemos una etiqueta, un hashtag, Design Thinking BN, por Berritzegune Nagusia. No sé si vosotros os levantáis por las mañanas y lo habláis, o por las noches con vuestra pareja, Paqui, y esto del design thinking, ¿cómo lo hacemos y tal? ¿Cómo lo ves? ¿Tú quieres que hablemos del tema, tal? O con vuestros niños. Entonces me preguntaba realmente cuál es la motivación que os mueve, porque en realidad es tanta la responsabilidad que hemos depositado sobre vosotras, es decir, son tantos los encargos, sois realmente... pues básicamente mis héroes, porque aquí si pasa algo, que lo arregle el equipo directivo. Si hay un follón, que lo arregle el equipo directivo. Que hay muchos follones, le damos autonomía al centro. Esto es un concepto fantástico, ¿sabes? Yo el día que se lo inventaron, de verdad que el que se lo inventó se quedó a gusto. Cuando aumente el nivel de follón, autonomía. ¿Sabes qué? Bueno, en esa tesitura es en la que queremos trabajar hoy. Es decir, aumenta el nivel de follón, ¿y qué hacemos? Porque eso es realmente lo que vamos a intentar plantearnos hoy. ¿Qué hacemos cuando aumenta el nivel de follón? Y ahora os pregunto esto que veis en la pantalla. ¿Qué queréis que pase aquí hoy? ¿Queréis escucharme o queréis hacer cosas? ¿Qué podemos esperar de este ratito que vamos a echar juntos? ¿O qué podemos esperar del design thinking? Os lo cuento rápido y así, si no os convence, pues cogéis la manzana y os vais. El design thinking es una manera de resolver problemas. Punto. No es una manera de programar, no es una manera de hacer proyectos educativos, no es una manera ni de entenderse con la inspección. Bueno, resolver problemas... Design thinking es una manera de intentar resolver problemas. Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Una secuencia de trabajo para intentar resolver problemas. Quizás la palabra que podíamos poner detrás es eficazmente. Es decir, gestionando con eficacia pues recursos humanos, materiales, gestionando con eficacia también esfuerzos, tiempos. Decía un amigo mío, un director sevillano, de un cole de sevillano, que tenemos que intentar actuar siempre no dándole argumentos al lado oscuro. Hay gente, hay directores que creen que el disruptivo lo tienen ellos solos. Hay que ver que me ha tocado a mí este tío... Hay que ver, pero no os preocupéis porque eso el gobierno vasco lo distribuye proporcionalmente. Está muy estudiado, ¿vale? Vamos a poner en cada centro el disruptivo, el que no viene, el que si viene y querríamos que no viniera. Todo esto está muy estudiado, ¿vale? Bueno,
Pues este amigo mío dice, hay que intentar hacerlo todo sin darle argumentos al lado oscuro. Bueno, pues lo que vamos a ver hoy es una manera para intentar resolver problemas, resolver situaciones problemáticas, o dicho en positivo, retos que se plantea al centro, pero para intentar resolverlos con eficacia. Es decir, intentar acercarnos al éxito y no transitar el camino del fracaso, que le da argumentos al lado oscuro. He intentado resumir el Design Thinking en tres claves, en tres diapositivas, para que quien quiera pueda coger la manzana rápido. La primera, hacer Design Thinking es resolver problemas, diseñar soluciones para personas y por personas. Es decir, con mecanismos muy humanos. Básicamente, hablar. Entonces, pues veremos a lo largo de la sesión de hoy que frente a otros modos de encontrar soluciones, pues el Design Thinking lo que apuesta es porque hablemos, porque interactuemos con un, podríamos decir, modo de hacer particular, pero básicamente hablar. Y también prototipar. Que eso está muy bien mañana cuando volváis a vuestro centro para decírselo a los demás compañeros que pensarán que os habéis caqueado. Y tú dices, no, estuvimos prototipando. Y eso suena muy sofisticado, es como si hubiéramos estado aquí con las impresoras 3D y todo eso. Pues hoy vamos a prototipar. ¿Y cómo usamos el prototipado? Para mostrar, para enseñar, para probar, para evaluar posibilidades. Y finalmente el Design Thinking también nos dice que lo pasemos bien, que disfrutemos de la experiencia. No solo del ratito que echemos aquí, sino también de la experiencia de resolver problemas y de superar retos. Es decir, que veamos en positivo esos problemas y esos retos como una vía de crecimiento institucional y también como una vía de desarrollo profesional. Bueno, a mí hay algo que me preocupa tremendamente y es este concepto de coherencia en los espacios formativos, ¿vale? Creo que cuando uno se está formando debe esperar que haya coherencia entre lo que se dice, lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Si esto fuera una sesión de aprendizaje cooperativo, ¿os molaría que yo estuviera de 9 a 3 hablando sobre aprendizaje cooperativo? Sonaría un poco raro, ¿verdad? Cuando nos formamos tiene que haber coherencia. Pero no solo coherencia en el momento en el que estamos trabajando juntos por nuestro desarrollo profesional, sino también coherencia entre lo que hacemos aquí, entre estas cuatro paredes tan alegres, y lo que hacemos en nuestro cole, en nuestra aula. Es decir, no vale pensar, aquí vamos a hacer grupos cooperativos, y después ya cuando lleguemos al centro, si eso, bien, gracias. Bueno, pues vamos a intentar hacer aquí todo el proceso completo de una secuencia de Design Thinking, con la esperanza de que si os sirve, si le encontréis utilidad, pues lo hagáis igual también en vuestro centro. Es decir, vamos a recorrer estos pasos. Primero, creación de grupo. En segundo lugar, definición de reto. Y después, la secuencia de investigación, ideación, creación de prototipos, ciclos de feedback, presentación del PMV, vete tú a saber qué será eso, y difusión. Bueno, pues vamos a empezar preguntándonos esto. ¿Cómo nos llevamos lo que aquí ocurra al centro? Esta es la pregunta fundamental. Es decir, en esta actividad, la pregunta fundamental no es cómo se hace Design Thinking, sino cómo nos lo llevamos al centro. Bueno, pues tras cada uno de esos pasos que he mencionado, creación de grupo, definición del desafío, del reto, etcétera, etcétera, nos vamos a ir preguntando cómo nos llevamos esto al centro. Es decir, en la sesión voy a estar constantemente pidiendo que hagáis un ejercicio muy teatral, por otro lado, de acercamiento y de distanciamiento. Es decir, nos vamos a meter en la secuencia, vamos a ser diseñadores. Y de vez en cuando os voy a decir que salgáis, que os distanciéis de ese rol para pensar cómo me llevo esto al centro, cómo lo hago en mi caso concreto.